Me da mucho gusto verlas aquí esta mañana, este día que estamos celebrando a las jefas. Es uno de los días, ustedes lo saben bien, es de los días más importantes de la ciudad, ¿a poco no? Más allá a veces que la Navidad y que otra fecha, en esta ciudad y en este país, el Día de las Madres, el 10 de mayo, es el día más importante para los que vivimos en esta ciudad. Por eso, de todo corazón, a todos ustedes, feliz 10 de mayo, feliz Día de las Jefas en nuestra ciudad, de todo corazón. Quiero decirles que este es uno de los eventos más importantes que hemos tenido en todos estos días de campaña, porque se trata justo de las jefas. Y les quiero decir que es muy importante, y por eso vengo aquí el día de hoy, porque vengo de nueva cuenta a ratificar un compromiso con las jefas de esta ciudad. Un compromiso muy claro. Vengo a decirles que necesitamos de todo su apoyo para ganar esta próxima elección. Necesitamos el apoyo de todas ustedes, porque ustedes son las que mueven esta ciudad. ¿No es cierto? ¿Quiénes son las que salen a recorrer las calles, a tocar puertas, a hablar de nosotros? ¿Quiénes son? Las mujeres, ¿verdad? Bueno, por eso precisamente hoy vengo a verlas, porque vengo a pedirles ayuda, también ayuda para que les vaya mejor a las mujeres de esta ciudad. Primero, necesitamos que nos ayuden para que este próximo 1 de julio tengamos en la presidencia de la República a Ricardo Anaya. Es muy importante el apoyo para que este hombre que está aquí se convierta en nuestro próximo presidente. ¿Nos van a ayudar? ¿Sí? ¿Saben por qué es importante? Porque necesitamos de hombres solidarios con las mujeres. Necesitamos hombres que respeten y que valoren a las mujeres de este país. Y yo conozco a Ricardo Anaya. Él les va a platicar, pero lo que yo conozco de Ricardo Anaya lo confirma como un hombre que respeta y valora a las mujeres. No solamente a las de su entorno, no solamente a Carolina, no solamente a su mamá, a su familia. Ricardo respeta a las mujeres porque sabe el importante papel que tienen en esta ciudad. Por eso es muy importante esta reunión. Yo solo quiero decirles que necesitamos cerrar filas, necesitamos ratificar este acuerdo, y hoy vengo a ratificar este acuerdo de mujer a mujer, porque ustedes saben que las mujeres de esta ciudad tenemos palabra, ¿no es cierto? Sí. Tenemos las faldas bien puestas, ¿no es cierto? Somos entronas, somos echadas para adelante. ¿Cómo somos las chilangas? Así somos, ¿no es cierto? ¿Saben cómo las describo yo permanentemente? Las chilangas somos rifadas. ¿Sí se entiende lo que significa ser rifadas o no? ¿Sí, verdad? Bueno, pues vengo a decirles a estas mujeres rifadas de la ciudad que necesitamos cerrar filas para ganar esta elección. Que les va a ir bien a las mujeres de esta ciudad cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno. Ese es mi principal compromiso, pero les quiero decir que no es un compromiso que hacemos al calor del día 10 de mayo. Mi primer acto público de gobierno va a ser de nueva cuenta ratificar este compromiso con las mujeres. La primera vez que se habló de Alejandra Barrales en este país fue justo defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras. Por eso, en esa línea que he venido trabajando, ya comentaba hace un momento mi amigo Leonel Luna, que le agradezco además la gentileza de recibirnos el día de hoy. Leonel, que también es un hombre solidario con las mujeres, si no tiene nada más, échenle una ojeadita. Por las mujeres. Esa ley que castiga a los hombres que golpean a una mujer en la ciudad, la hicimos juntos con Leonel. La ley que también tiene un registro de padres morosos
que quiere decir un registro de papás que no le pagan pensión alimenticia a los hijos, la hicimos también con Leonel. Tiene muchos años que trabajamos en favor de las mujeres. Y lo hago convencida, por supuesto, de mi género, porque como mujer entiendo lo que tenemos que pasar las mujeres para salir adelante. Yo sé, porque las veo, pero también porque lo viví, que ustedes son las primeras en levantarse en sus casas, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Son las primeras en despertarse y corren a preparar a los hijos, corren a despertarlos, a vestirlos, corren a arreglarse ustedes porque también se van a trabajar. Yo sé de esa doble tarea que hacen. Por eso hemos apoyado el trabajo de ustedes y por eso hoy vengo a pedirles ayuda para que pasemos la voz de lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la jefatura de gobierno para seguir ayudando a las jefas de esta ciudad. Quiero mostrarles unas tarjetas que les vamos a dejar aquí en Álvaro Obregón. Esta tarjeta se la vamos a dejar a este equipo que encabeza Leonel Luna aquí en Álvaro Obregón. Esta tarjeta que ustedes están viendo aquí, necesito que me ayuden a identificar a las jefas de esta delegación Álvaro Obregón. Es muy importante porque en esta ciudad hay 1 millón de hogares que encabezan mujeres jefas de familia. ¿Qué quiere decir esto? No son mujeres que sean madres solteras necesariamente, son mujeres que pueden tener al marido, pero el marido no trabaja porque está enfermo o porque simplemente el trabajo lo consiguieron ellas. Son esas mujeres que hoy son esa nueva modalidad de nuevas jefas, las abuelas. ¿Sí han visto esos casos que las abuelas se vuelven a convertir en mamás porque se quedan al frente del hogar? Las hijas salen a trabajar, aquí veo muchas manos levantadas, ni les pregunto porque ya sé cuántas, pero bueno, a ver, levanten las manos, ¿quiénes son jefas aquí? Va a ser más fácil preguntarles quiénes no son jefas. Un aplauso para estas jefas que se las rifan todos los días. Bueno, pues seguro que en esta ciudad hay muchas que no están aquí, pero que también necesitan el apoyo. Necesito que me ayuden organizándonos con Leonel para localizar a estas jefas de la Álvaro Obregón. Hay que buscarlas a todas, hay que ir a sus casas y decirles que esta tarjeta se las vamos a entregar. Es el programa para las jefas. Esta tarjeta, cuando llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta va a tener una transferencia mensual de 2.500 pesos para las mujeres de esta ciudad. Es muy importante este apoyo, ustedes lo saben, ¿verdad que sí? ¿Te van a ayudar? ¿Verdad que sí? Bueno, necesito que nos ayuden a hacer esta entrega, que busquemos a esas madres y les digamos que cuando lleguemos a la jefatura les vamos a ayudar con este apoyo económico. ¿Qué necesitamos? Que se comprometan a llevar a los hijos a la escuela, que se comprometan a ir a los cursos para madres y para padres. Necesitamos que nos ayuden a cuidar la alimentación de los hijos y van a ir a cursos de nutrición. Esto es para formar parte de este programa. ¿Ustedes creen que las mujeres quieran ir a estos cursos y formar parte de este programa? Sí lo necesitamos, ¿verdad? Hay que proteger a nuestros hijos. Y ya se los dije y no me voy a cansar, necesito que me ayuden a pasar la voz. Sobre todo, que les llegue la información a esos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos y que luego no se hacen cargo de ellos. ¿Sí han oído esos casos, verdad? Bueno, necesito que me ayuden a pasarles la voz, que les digan que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, nos da mucho gusto que tengan hijos, pero cuando yo llegue a la jefatura, nos vamos a encargar de que mantengan a todos esos hijos. No más niños abandonados en esta ciudad. El que tenga hijos, los va a mantener. De eso nos vamos a encargar y ustedes nos van a ayudar a identificarlos. ¿Les parece bien ese acuerdo? Que cerremos filas y
donde haya niños abandonados, de inmediato nos pasen la voz, nos den información y nos vayamos a ser responsables a esos padres. ¿Están de acuerdo? Eso va a ser bueno para nuestros hijos. Y ahí les va otro tema que necesito que me ayuden también a pasar la voz. Otro tema que nos cuesta mucho trabajo a las jefas de esta ciudad, que tenemos que hacer esfuerzos dobles para sacar adelante a la familia. Está claramente identificado que en toda esta formación de los chavos, de los jóvenes en la ciudad, el momento donde más abandonan la escuela es en la preparatoria. Cuando están en la preparatoria está identificado que es cuando los jóvenes dejan de ir a la escuela. ¿Y saben por qué dejan de hacerlo? Porque tienen necesidad económica. Y como ya tienen cierta edad, entonces prefieren irse a trabajar en vez de seguir estudiando. No queremos que los jóvenes dejen la escuela. Necesitamos que vayan a la escuela porque es la mejor herramienta para salir adelante y para ayudar a sus familias. Por eso les quiero pedir ayuda para que podamos también hacer entrega de esta tarjeta. Esta tarjeta necesitamos que le llegue a los jóvenes que van a la prepa o van a la universidad aquí en la ciudad. Necesito que me ayuden a visitar las casas de Álvaro Obregón y que donde encontremos jóvenes que vayan a la prepa o a la universidad, me ayuden a entregarles esta tarjeta y que les digan que esta tarjeta, cuando llegue a la jefatura de gobierno, les va a garantizar transporte gratuito a todos los jóvenes de prepa y de universidad en nuestra ciudad. Los queremos a todos estudiando. Los queremos a todos en la escuela, ¿verdad que sí? ¿Me van a ayudar? Bueno, yo solamente les quiero decir para concluir, amigas, las conozco muy bien. Sé que son dedicadas, sé que son chambeadoras, sé que cuando ustedes se proponen algo, no hay nadie que las detenga. Desde los 15, 14 años hasta los 90 años que me las he encontrado en la calle y que me dicen, échate para adelante y te vamos a apoyar. Yo les quiero decir que cuando llegue a la jefatura de gobierno, se los digo viéndolas de frente, le va a ir bien a las mujeres de esta ciudad. Esa es mi principal motivación y de eso nos vamos a encargar.